Seguimos con más de su noticiero Última Hora Ecuador en su primera emisión y en esta ocasión en el segmento de entrevistas tengo la oportunidad de dialogar, de conocer un poquito más del Ministerio de Economía. En esta ocasión con Ana Cristina Vilés, que es viceministra de Economía. Le doy la cordial bienvenida. Buen día. ¿Cómo está? Muy buenos días, Erika. Muy buenos días con todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Viceministra, es muy importante conocer, ¿no? Ya el presidente de la República lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, que lamentablemente Ecuador en este actual gobierno lo recibió con una caja fiscal en rojo. Pero ¿cómo está el endeudamiento actualmente en el país? ¿Cómo se encuentra la economía en el Ecuador? Para que sí podamos conocerle un poco más de cómo es ese avance para subsanar todas esas deudas incluso que tiene el país. Bueno, efectivamente nosotros recibimos la caja fiscal y la situación del Ministerio de Economía y Finanzas del país con un nivel de caja históricamente el más bajo, pero además de eso con unas cuentas por pagar muy altas que sobrepasaban los 4.500 millones de dólares. Esto definitivamente era un problema que venía además de eso golpeando a los otros sectores de la economía y generó una ruptura de la cadena de pagos que además de eso también se vivió con una restricción de liquidez de la economía. Eso con una previsión de actividad económica muy baja para este año, entonces veíamos que la situación era realmente compleja. Sin embargo, dada la rapidez del accionar en materia económica, hemos tomado las decisiones que se tenían que tomar desde el inicio, siendo estas muy complejas, por supuesto, pero ya los resultados económicos a este momento nos demuestran que vamos por el camino correcto. Y aquí, antes de abonar en algunas de las cifras, en cómo han venido desarrollándose algunas de las cifras, yo quiero enfatizar que efectivamente la dolarización, que es básicamente la estabilidad monetaria del país, está fortalecida. Tenemos un nivel de reservas internacionales que crecieron desde los 4.000 millones alrededor que estaban alrededor de en el 2023 por sobre los 7.000 millones ya al 30 de junio del 2024. Y esto definitivamente nos da la confianza para seguir en este camino de atracción de nueva liquidez desde los mercados internacionales, de tomar las decisiones que tenemos que tomar para la reactivación productiva y hoy justamente vemos los resultados en el dinamismo económico. Tenemos un nivel de ventas, incluye ventas internas y exportaciones, cuyo valor creció en más de 1.800 millones en los primeros 5 meses del año con respecto al mismo periodo enero-mayo del año 2023. Y esto definitivamente es una buena señal. Esto también podemos ver cómo la recaudación tributaria también ha mostrado resultados positivos y definitivamente sí. Sí, antes de continuar con el tema, quisiera un poquito destacar. La deuda actual del país ha mermado, efectivamente, pero esto pasa por la cooperación internacional, por los acuerdos e incluso con el último préstamo que hizo o el desembolso que se realizó hacia el país de un poco más de 1.000 millones de dólares y de los que se vienen también. Es decir, el nexo internacional con el país está creciendo y eso ayuda a que nosotros como ecuatorianos podamos tener una dolarización estable hasta el momento. Por supuesto, la atracción de recursos frescos por parte de la comunidad financiera internacional es sin duda uno de los elementos que nos ha ayudado a inyectar más dólares de la economía, que es flujo a la vena, digamos, de la economía que permite mover y restablecer esta cadena de pagos que yo mencionaba que a finales del año anterior se rompió por la grave situación fiscal y económica. Y esto definitivamente ha sido algo que nos ha ayudado, por un lado, a restablecer los valores de la reserva internacional, pero además de eso, como digo, inyectar la liquidez para que la economía, tanto la economía privada, digamos, pero además también de eso, varios actores del sector público, los GATS, el IES, etcétera, todos con quienes el Estado tenía deudas
pendientes por más de 4.500 millones puedan ya restablecer asimismo su flujo de liquidez. Respondiendo a su pregunta, Erika, efectivamente la deuda con relación al PIB a abril del 2024 ha disminuido en función, digamos, de lo que cerró a nivel del 2023. Actualmente estamos en un 48,6% del PIB. Esto es definitivamente un valor positivo. Ha sido una reducción del nivel en el que estábamos el año anterior. Aún así, nosotros continuamos generando todas las acciones necesarias para continuar con la activación productiva y, por supuesto, continuar con la atracción de nuevos recursos por parte de la comunidad internacional. Mencionó, viceministra, algo muy importante, el tema de los GATS, municipios, esa deuda millonaria que se tenía heredada. ¿Cómo está hasta el momento en temas de porcentajes? ¿Cómo ha sido el acuerdo incluso para tratar de llegar a un consenso y poder ir pagando esa deuda poco a poco? Bueno, al día de ahora tenemos todas las cuentas pendientes con los gobiernos autónomos descentralizados por conceptos del modelo de equidad territorial casi al día. Tenemos algunos valores pendientes todavía de años anteriores con ciertos GATS medianos y grandes que se están todavía saldando y estamos en una mesa de trabajo constante con ellos, en discusiones constantes con ellos para encontrar las vías de solución. Sin embargo, de manera muy proactiva por parte del gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas, hemos visto todos los mecanismos necesarios para poder saldar las deudas que tenemos históricamente con los GATS. Y aquí se viene ha venido una acción muy importante que es básicamente la aplicación de la reliquidación cuatrimestral de este modelo de equidad territorial, que era una obligación pendiente por parte del gobierno con los gobiernos autónomos descentralizados, y ha denotado que puedan tener los GATS un incremento de los recursos que les corresponden por efectos de esta reliquidación. Y es entonces así, con estas acciones concretas, además de ir saldando de manera oportuna las deudas que tenemos, cómo vamos cumpliendo las deudas pendientes. Aquí es importante recordar un dato general, y es que partiendo del nivel muy alto de atrasos con los que nosotros recibimos la caja fiscal y con todo el flujo de recursos que hemos atraído a la economía, hemos podido reducir el nivel de atrasos en aproximadamente 900 millones, y esto más o menos la mitad corresponde a los cuentas por pagar que teníamos con el sector privado, pero justamente alrededor de 400 millones corresponden a las cuentas por pagar que teníamos con gobiernos autónomos descentralizados, con la seguridad social y con otras instancias del sector público. Entonces, efectivamente, vemos cómo desde una gestión fiscal responsable estamos poniéndonos al día con las nuestras distintas obligaciones. Bueno, días atrás también se dio a conocer la entrega de garantías a los GATS, estas garantías soberanas que ayudan al crecimiento y al desarrollo de los, en este caso, el municipio de Guayaquil, el GATS, la prefectura de Manabí y también otras ciudades que se van a ver beneficiadas para poder recibir créditos que ayudan al crecimiento. Esto también forma parte de toda esa gestión que se está realizando como ministerio para poder solventar la crisis económica que no solo vive el país, sino que también esos pequeños y medianos municipios y GATS que no permiten el avance del desarrollo de la obra pública. Efectivamente, el gobierno trabaja de manera técnica y responsable por respaldar a todos los gobiernos autónomos descentralizados en ejecución de obras que fomenten el desarrollo local y que mejoren la calidad de vida de la población. Y es en este sentido entonces que una vez que hemos subsanado varios procesos pendientes que teníamos con organismos multilaterales, pero además, lo más importante, una vez que hemos cumplido con un proceso riguroso de calificación para la obtención de estas garantías soberanas por parte de estos gobiernos autónomos descentralizados que mencionaba anteriormente, efectivamente se ha anunciado ya, y el ministro de Economía el día de ahora hará la firma oficial de estas garantías soberanas para justamente priorizar el desarrollo de infraestructura, movilidad, agua potable en Guayaquil, Manabí, Puerto Viejo.
Viceministra, algo también muy importante, bueno, arrancó este 2024 con una crisis de seguridad bastante llamativa, no solo acá en el país, sino que llamó mucho la atención internacionalmente. Esto llevó a tomar decisiones radicales, como lo mencionó el presidente de la República, en este caso es la recaudación tributaria que el país ahora vive con un incremento del IVA. ¿Cómo está esa recaudación tributaria? ¿Cómo estamos hasta el momento con la recaudación y cómo se están manejando estos fondos para que también podamos conocer y los ecuatorianos puedan saber cómo se está manejando la situación tributaria en el país? Muchas gracias. Efectivamente, al inicio de este gobierno tuvimos que tomar decisiones difíciles para estabilizar la economía, y ahora es el momento que todos estos esfuerzos se comiencen a traducir ya en inversión de obra pública, desarrollo, y ahí es que vemos que los resultados de la ley para la lucha contra el conflicto armado, donde efectivamente el IVA es el principal componente, pero además tenemos varios otros componentes de recaudación, han generado una recaudación muy importante de alrededor de 500 millones de dólares ya adicionales para el fisco. Principalmente en términos de el IVA, la recaudación ha sido mayor a la esperada, y esto comparando con el periodo anterior, la recaudación del IVA ha dejado alrededor de 80, 85 millones adicionales por conceptos de este incremento de la tarifa del IVA. Y es entonces en ese sentido que la ley nos dirigía ya y nos priorizaba que estos recursos puedan ser primordialmente invertidos en la lucha contra la inseguridad. Ahí tenemos varios proyectos que los entes del Frente de Seguridad han venido trabajando y han venido priorizando, y ya se han hecho las asignaciones presupuestarias para eso, y además de eso, por supuesto, para fortalecer la situación fiscal y ponernos, por supuesto, al día también con nuestras obligaciones. Así es, viceministra. Bueno, el tiempo es corto, pero tenemos más preguntas y de seguro la vamos a tener invitada para tener una segunda parte de esta entrevista y conocer cómo ya es el avance del ministerio quizás en los próximos meses. Viceministra, muchas gracias por la apertura. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un caluroso abrazo. Gracias, así es. Y con esta entrevista que tuvimos a la viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos con más de su noticiero Última Hora Ecuador.